Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Emiliana Yaya Buches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.cs, les da la bienvenida. Bien, a continuación vamos a hacer el desarrollo, emisión, conducción y locución de este video, cuyo título es el Pet Project número 123. Estamos trabajando el módulo producto y vamos a hacer la entrega número 10 de este proceso. Vamos a tratar el tema concerniente a la adaptación del formulario que tiene que ver con ingresar nuevos ítems a nivel de la parte de accesorios. Vamos a hacer algo muy similar como lo que hicimos en el 122. Entonces, para eso nosotros ya habíamos construido ya un formulario que le llamamos FM Producto ACC, que corresponde a accesorio. Entonces vamos a tratarlo. Entonces, bien, para eso vamos a cargar nuestro Pet Project. Ahí lo tenemos. Clic derecho, cerrar. Entonces, acá vamos a utilizar el FM Producto ACC. Ahí lo tenemos. Clic derecho, vamos a hacer inmediatamente el acondicionamiento de este formulario. Entonces, primero que todo, nosotros ya tenemos presente que el origen de registro está definido en test servicios producto. Bueno, en la parte de descripción del servicio, aquí esto lo vamos a cambiar. Le vamos a poner descripción producto raya accesorios, ¿no? Para tener presente eso. Bueno, esta parte que dice clase, línea, servicio y esto, estos elementos se van porque esto ya no lo necesitamos, ¿sí? Donde dice valor, eso queda todavía ahí presente. Los dos botones que están acá, le vamos a definir los formatos. Entonces vamos aquí al color del fondo, vamos a aplicar aquí el color zapote. Ese se llama anaranjado, énfasis 2, oscuro 50. ¿Listo? Y el color del texto es amarillo. Y adicionalmente en el diseño, en la hoja de propiedades, en el formato, en donde dice color al mantener el mouse, allá vamos a exponer el color que se llama verde, énfasis 6, oscuro 50. ¿Listo? Está ya esa parte lista. Bueno, después de eso, entonces vamos a tomar y vamos a mandar este ítem que es el IMA producto. Lo vamos a mandar acá, ¿no? Ahí está. Entonces, lo cuadramos de tal manera que quede listo ahí. Vamos a decirle aquí organizar, alinear, derecha, entonces tamaño y espacio, le decimos aquí al más ancho, alinear, izquierda, y bueno, lo vamos a correr ahora a la derecha un poco más, ahí, y lo subimos un poquito acá, ahí está perfecto, y acá lo vamos a poner un poco más acá, puede ser en este punto, el color acá. Tomamos este control que es la etiqueta de valor, vamos a formato, vamos a la escobita y le aplicamos el color. Y a este le damos aquí también lo siguiente, un color acá puede ser este naranja. Adicionalmente vamos al contorno de la forma, le decimos negrito. Y adicionalmente vamos al diseño, vamos a la hoja de propiedad, vamos aquí donde dice efecto especial, sin relieve, abrimos, le decimos sombreado. Listo, ya lo tenemos. Entonces esto lo alargamos un poco más para que quede mejor. Por ahí, está perfecto. Tanto el uno como el otro, lo vamos a centrar. Y después, centrar. Y después aquí esta palabra, entonces acá le ponemos imagen, producto. Bueno, imagen, producto. Bueno, revisamos el orden de tabulación. Diseño, orden de tabulación. Entonces acá, IMA producto, va a quedar antes de valor. Entonces queda en la descripción, IMA producto, valor, comando 4, comando 5. Bueno, después de eso, entonces vamos a coger aquí el botón de guardar dato, ¿sí? Y le decimos aquí hoja de propiedades, vamos aquí a evento, y acá donde dice al recibir el enfoque, ahí, abrimos ahí, y tocamos los tres punticos. ¿Listo? Para llegar al procedimiento de evento. Entonces recordemos que tenemos que hacer algo muy similar como lo que hicimos en el anterior. Que fue escribir DIM, dato, clave, as string.
y otro que se llame BIM, dato, línea, as, stream. Listo. Después cogíamos a dato, perdón, aquí no era clave, sino era clase. Dato clase. Ahí, clase. Es igual a, entre comillas, producto. Y el otro, dato, línea, es igual a accesorio. Accesorios. ¿Sí? Accesorios. Ok. Bueno, entonces después, ¿qué tenemos que hacer? me.clase.value igual dato clase y el otro me línea punto value igual dato línea. ¿Listo? Para que queden ahí amparados. Bueno. Después, lo del DAO sigue todo exactamente igual, no hay que modificar absolutamente nada acá. Bueno, la última parte donde dice, finalizó el proceso de actualización código, ahí sería productos. Código producto, bueno. Y más abajo, los nombres de los formularios. En este caso sería, aquí borramos AFMCS, ahí le ponemos LN2 producto y cerramos con comilla y acá donde dice FM servicios, FM menú servicios sería FM menú productos y bueno, ya queda esa parte lista, guardamos producto, accesorios. Revisemos aquí un momentico una parte importante, guardemos acá y cerremos. Vamos a revisar acá una parte importante de productos, la parte de accesorios, productos, la línea, línea, accesorios, y está en plural, perfecto, ahí está bien. Bueno, entonces ahora viene la conexión en FM CS2 LN2 producto. Aquí está, clic derecho, vista diseño. Entonces la conexión es aquí en este botón que dice crear ítem, ¿no? Entonces acá donde dice hoja de propiedades, recordemos que acá el formato, vamos a mirar acá donde dice color al mantener el mouse, ahí tenemos que poner color verdecito, perfecto, listo. Y después vamos a la hoja de propiedades, vamos a evento, vamos a aquí donde dice propiedad al hacer el clic. Entonces, generador de código, aceptar. Entonces, ahí vamos a ponerle docmd.openfor, entre comillas, FM, producto, ACC, y cierra comillas. Entonces, así de esta manera ya queda esta parte lista. Entonces, guardamos, cerramos. Entonces, vamos aquí y le decimos panel, principal, ¿no? Quiero realizar una labor. Busco aquí Jiménez Carlos, le doy un enter, 1, 2, 3. Entro aquí a productos. Entro aquí a donde dice accesorios, crear. Entonces acá, al momento de entrar acá, ahí voy a crear mi producto. ¿Sí? Entonces, en este momento cuando voy a crear el producto, pues si por ejemplo yo voy a trabajar los arneses, por ejemplo, un arnés, o aquí en cuanto a los productos, yo puedo trabajar, por ejemplo, a nivel de accesorios, por ejemplo, vamos a mirar acá, aquí vamos a mirar, agregar, vamos a buscar aquí, acordémonos que yo les pasé a ustedes la lista de las imágenes en el 115 para que por favor lo revisen. Accesorios, vamos a mirar aquí, clic derecho, vamos a mirar acá, ver, imágenes muy grandes, pero ahí tenemos una, ya teníamos este.
Bueno, por ejemplo, aquí no tenemos, pues estos son los que tenemos por ahora, ¿no es cierto? Pero si, por ejemplo, nosotros quisiéramos mirar más accesorios, entonces para eso, mucha atención, vamos a entrar aquí un momentico en la internet. Entonces, aquí en la internet, yo voy a mirar acá, por ejemplo, vamos a mirar acá, imágenes, entonces aquí le voy a poner Felcan, arnés. Ahí está, Felcan arnés. Mire, este es el arnés de Felcan. Entonces, este arnés que tenemos acá, este es el arnés de Felcan. Entonces, vamos a utilizar acá un clic, copiar imagen. Entonces, ¿dónde lo vamos a guardar? Imágenes, accesorios. Entonces, acá le pongo arnés Felcan. ¿Listo? Ok. Entonces, con eso, cuando ya aquí lo abro, aquí está. Oh. Ahí está, mire, el arnés de Felcan. Listo, entonces ya ahí le decimos aceptar. Ahí está el arnés de Felcan. ¿Qué nos faltaría por arreglar acá? Acondicionar esta imagen para que expanda en este elemento, ¿no es cierto? Bueno, entonces acá le ponemos, por ejemplo, le ponemos aquí arnés Felcan, ¿sí? Entonces aquí sería, por ejemplo, perro adulto. ¿Cuánto vale ese arnés? 150 mil. Guardamos el dato. Y cerramos. Bueno, entonces de esta manera, por ejemplo, si nosotros vamos acá a T, servicios producto, y vamos a echarle mirada aquí al final, ahí aparece entonces accesorios P00000203, producto. Aparece ahí arnés Felcan, perro adulto. ¿Listo? Ahí está, ok, correcto. Entonces, ¿qué nos queda por arreglar aquí? En la parte del formulario FFM, producto, ahí en ACC, clic derecho, vista diseño, lo que vamos a hacer es aquí acondicionar en este elemento, este control que es la imagen, es el dato adjunto. Vamos a arreglar aquí el formato y entonces vamos a irnos a una parte acá que se llama modo de tamaño de la imagen. Dice zoom, entonces le decimos extender para que quede contemplando pues toda la imagen como tal. Bueno, hasta ahí. Eso es todo, mis amigos. Entonces guardamos acá y espero poderlos estar atendiendo próximamente en otro video, ¿no? En otro video para tratar el tema de las prendas. ¿Listo? El tema de las prendas. Muchas gracias. Quedo pues esperando sus comentarios, su like, la suscripción, la difusión del nombre InfoYayatea, cuánta persona usted conozca. Recuerde que cada vez que usted difunde el nombre de InfoYayatea, que es una escuela virtual que viene trabajando desde el año 2008 para acá, está ayudando a muchas personas en cualquier parte del mundo. Estamos ayudando a mucha gente en Guatemala, estamos ayudando a mucha gente en Venezuela, en Perú, en México, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil. Estamos también trabajando mucho en Ecuador, estamos trabajando en Colombia, en la Unión Europea, en América del Norte, en América Central, etcétera. Donde quiera hay presencia de InfoYayatec a nivel mundial. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.